todo, reitero, la capacidad que tienen de reacción para cualquier emergencia, cualquier situación que se presente, siempre anteponiendo la vida sin pensar en las consecuencias, siempre dando resultados en beneficio del IPAX y de ellos mismos, porque se superan día a día, ya sea con capacitación, con cualquier situación que se vaya dando en relación a el apoyo jurídico, el apoyo social. Es una instrucción de nuestro señor gobernador llevar a cabo la dignificación de esta institución, lo cual estamos haciendo en todos aspectos. Claro, esto también pues da muestra, ¿no?, que constantemente reciben preparación, constantemente se están actualizando, y bueno, eso de alguna manera pues está hablando del compromiso que tiene el IPAX con la entidad veracruzana, y que sabemos que cualquier empresa, cualquier institución que se acerca precisamente con el IPAX va a contar con elementos muy eficientes. Así es, efectivamente, el mismo instituto nos va a capacitar en todos aspectos, y reitero, la instrucción del señor gobernador es dignificar la institución, tener personal mejor preparado, sobre todo la utilización de los recursos que se generan, aplicarlos de manera transparente para todas las necesidades e inclusive para también mejorarlos en sus salarios. Como repito, es una instrucción del señor gobernador dignificar a la gente de la policía. Por último, comisionado, ¿cuál es el mensaje para estos elementos del IPAX que fueron reconocidos, que estuvieron en esta gran labor? Pues yo creo que es para todos en general, tanto administrativos, operativos, uh-huh. Mi reconocimiento para todos ellos, porque todos forman parte del instituto, todos son un engrane pequeño para que esto funcione. Mi gran reconocimiento para todos ellos, mi orgullo de estar al frente de ellos, y yo creo que vamos a mejorar los resultados día con día. ¿Cuántos elementos cuenta el IPAX actualmente? Aproximadamente 7.600 elementos repartidos en todo el estado. Muchísimas gracias, comisionado, que tenga muy buen día. Gracias, comisionado.